La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Hoy es el tema que vamos a abordar con la antropóloga social Paola Alcalá Almeida. Mucho gusto. Mucho gusto, Tony. Bienvenido que estés aquí con Gracias nosotros. Por invitarme. Gracias. Quédese con nosotros. Estamos desde la señal de Cancún Channel, transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo. Ese es un tema que le va a interesar como mujer, como mamá, como adolescente, sobre la violencia contra las mujeres. ¿Qué está haciendo, qué hacen los gobiernos para garantizar una seguridad y tranquilidad en las calles, en el hogar o en el trabajo? Y para eso está con nosotros Paola. Ella tiene un doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especialista en estudios de género enfocados en la salud sexual, salud reproductiva, redes sociales, violencia, riesgo, trabajo sexual y migración de grupos vulnerables. Además, es ganadora de un premio de concurso Ensayos sobre la Trata de Personas por la UNAM y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues tienes una larga carrera, Paola. Sí, gracias, Tony. Pues me ha costado trabajo, mucho, pero mucho tiempo de estudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bastante. Precisamente sobre tu trabajo como antropóloga social, ¿cuál es el estudio o el análisis que nos puedes dar sobre la violencia? Uh-huh. ¿Cómo se genera la violencia en el tejido social, en especial en Benito Juárez? Porque tú okay. estás llegando aquí sí. a Cancún recientemente, sí. unos 4 meses, para uh-huh. realizar este estudio de la violencia. Claro, sí. Bueno, para empezar, yo me enfoco en las ciencias sociales. Desde la antropología he hecho mis estudios sobre violencia contra la mujer. Es un fenómeno bastante complejo, Tony. Sí. Ahorita podría tardarme varias horas enunciando todo esta complejización tan fuerte de la violencia. Pero voy a resumir en pocas palabras. La violencia contra la mujer, desde un aspecto cultural, tiene que ser estudiado en las sociedades. Yo, por ejemplo, he visto en mi carrera como profesional que las personas quieren estudiar la violencia desde arriba y quieren desde arriba analizar todo e incluso implementar estrategias. Pero como le comentaba a algunos amigos míos, colegas, no se puede. O sea, para analizar la violencia se necesita estar en el grueso de la población, estar con ellos atenta, platicar, crear empatía para que uno empiece a notar y a visibilizar este tipo de violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia desde lo antropológico es un aspecto cultural. ¿Qué es cultural? Es un aspecto que todo lo que no es biológico es cultural, okay. así en pocas palabras. Lo cultural es todo lo que se aprende desde pequeños, cuando nacemos, cuando nuestra madre nos tiene en su regazo para amamantarnos, nos está culturizando. La forma en la que nos amamanta, la forma en la que nos habla, las canciones que nos canta, Nos está culturizando. No es lo mismo que te está una... enseñando, guiando. Exacto. No es lo mismo una mamá que te habla en náhuatl que una mamá que te habla en otomí. Uh-huh. Ajá. Nos están enseñando nuestra cultura en el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando. De esa manera también se aprende la violencia. Si un bebé llega a un espacio violento, ¿qué va a aprender? Violencia. Violencia. ¿No? Como dice, violencia genera más violencia. Exacto, genera más violencia. Entonces, esto es como un ejemplo muy, muy básico para entender la violencia. La violencia es un aspecto cultural que se aprende, ¿sí? De padres a hijos. Si tú naces en un contexto en donde no hay violencia, definitivamente no la vas a aprender. Pero no solo es el hogar. O sea, uno crece sin violencia en el hogar, pero ¿qué pasa? Sale a contextos diferentes, la escuela, la calle, el autobús, y ahí es donde la violencia está imperante en nuestro contexto. Tiene un radio de acción más amplio, la violencia no solo es en el hogar. No solo es en el hogar, sino que irradia. Exactamente. Entonces, la violencia constantemente la vamos aprendiendo, día con día. Ya sea en la casa, ya sea en la escuela, en diferentes contextos. Uh-huh. Ahora, nos hemos dado cuenta aquí en Quintana Roo que la violencia es imperante totalmente en este contexto, en el municipio Benito Juárez, debido a que hay varias alertas de género. Para allá iba mi siguiente pregunta. Ajá. Hay varias alertas de género en Quintana Roo.
por que se han registrado muchos actos violentos contra mujeres en Quintana Roo, en varios municipios, desde Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y bueno, se ha ido expandiendo, por eso esta preocupación y esta que se enfoquen las autoridades para dar acciones para garantizar la tranquilidad de las mujeres. Claro, claro, Tony. Justo en este, a mí como vuelvo a decir, me corresponde el área antropológica, yo lo he analizado desde el aspecto social. Te voy a poner un ejemplo muy, muy también básico, pero es muy, muy indispensable. La música. La música, claro. Tony. ¿Qué tipo de música se escucha en Benito Juárez? Sabemos que en esta población de Benito Juárez, pues existen varias clases, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a una comunidad, no sé, en las afueras de Quintana Roo. Pues hablemos de aquí, de en Cancún hay las famosas colonias irregulares, Avante, Tres Reyes, ¿no? Donde se asientan, pues, un núcleo poblacional. Sí, exacto. Que viene de todos lados. Claro. Entonces, regresando al ejemplo de las canciones, uno escucha lo que dicen, ¿no? Yo he escuchado, me he dado la tarea desde que llegué aquí de escuchar lo que dicen las canciones y me ha llamado la atención la violencia implícita que es contra las mujeres. Y sexual, ¿no? Porque exacto, violencia. Entonces, cuando iniciamos, tú comentabas que la violencia se normaliza. Efectivamente, la violencia está normalizada. Tanto así que cuando escuchamos una canción que habla sobre no te voy a dejar ir o si tú no eres mía, no eres de nadie más, yo te voy a hacer la vida imposible. Yo les recomiendo a las personas que nos están viendo que a partir de ahora analicen las letras de las canciones. Analizar las canciones es darle perspectiva de género, ya tener una perspectiva de género en lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana. Si nosotros analizamos este tipo de letras, nos vamos a dar cuenta. Aquí lo que nos debemos proponer como un primer paso es actuar con la ciudadanía. Quitar ese hábito, esa costumbre, esa norma, la normalización de la violencia contra la mujer. Eso es lo que yo siempre he dicho. Si se quita esa normalización, si empezamos a trabajar en quitar la normalización de la violencia, es posible entenderlo. Oye, Paola, pues hay que comenzar desde el origen, la creación de la música, los cantantes. Sí, y hay más ejemplos, ¿no? Sí, no o solo sea, es la desde música. Ahí comienza, hay los chicos de menores de edad que comienzan escuchando esas músicas porque lo escuchan de sus hermanos, del primo, de la prima, y entonces así va generación tras generación. Exactamente, Tony. Otro ejemplo son las películas del cine de oro mexicano. Son muy buenas, a mí me gustan. Yo soy fan de Tintán. Pero son muy machistas. Sí, pero si la ves con esta perspectiva de género, te das cuenta de cómo ciertos artistas definitivamente violentan a la mujer, ¿no? Donde dicen, yo aquí soy macho y yo puedo tener a muchas mujeres y mi mujer me espera en la casa y... Tú lo has visto claro, en películas, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, debemos empezar por tener esa perspectiva, como dicen varias compañeras mías que a mí me encanta, ponerte las gafas moraditas de la perspectiva de género y empezar a analizar todo lo que en nuestro alrededor, de manera mínima, nos violenta a las mujeres. Incluso, saliéndome un poquito del tema, Tony, sí, pero no, sí. También me he topado con varios aspectos en cuanto a mujeres, que nosotras mismas nos violentamos. Hoy a mí me gustaría hablar sobre eso, que dentro de esta cultura social en la que nos encontramos patriarcal, es muy común que las mujeres nos violentemos, que hagamos competencia unas con otras, pero no de manera sana, sino de manera para perjudicarnos. Entonces, tenemos que empezar a desnormalizar eso, porque a nosotras desde pequeñas nos enseñan a competir, y así no debe ser. Entonces, yo como antropóloga siempre inicio desde las comunidades para hacer mis estudios, para hacer mis análisis. Yo no puedo llegar y querer cambiar la situación en la que vivimos desde arriba.
Claro. Siempre. Entonces, tú me decías que una estrategia de los gobiernos yo propondría. Pero antes de llegar ahí, sí, Paola, me gustaría en este estudio que estás realizando, porque es importante, como dices, ir al suelo, a la base. Sí, claro. En Benito Juárez hay un gran asentamiento poblacional hacia el norte que se le llama, donde está Villa Sotoch, donde se concentra ahí, se habla, sí, donde se genera el mayor índice de violencia contra las mujeres. Ajá. Incluso no contra las mujeres, contra la población, ha aumentado los robos, los asaltos, las violaciones. Sí, sí. ¿Has estudiado ya ese campo? Sí, yo tengo una hipótesis al respecto. Son comunidades que se encuentran en las periferias, ¿no? Bueno, he estudiado al respecto sobre el municipio Benito Juárez y empezó a conformarse en el área turística en los años de 1970. Este polo turístico de crecimiento, en donde se empiezan a ver la construcción de los hoteles y todo, también ha generado otro polo, que claro, es que comunidades marginadas. Exactamente. Y estas comunidades están en las afueras. ¿Qué pasa con estas comunidades? Estas, bueno, regresando al turismo, el turismo atrae fuerza laboral, ¿sí? Claro. Y aquí en Cancún se da mucho esta situación de desplazamientos de personas que vienen de otros estados, de Tabasco, de Quintana, de Chiapas, de Campeche. ¿Qué hacen? ¿Dónde van a encontrar un lugar más económico? ¿En la zona hotelera, en el centro de la ciudad o en las afueras? Incluso cuando yo llegué aquí, yo empecé a buscar rentas y me di cuenta que las rentas más baratas son en las periferias, están en 1,000 pesos, 1,500. Entonces, esta fuerza laboral que viene pues en busca de trabajo acude a estas zonas, ¿para qué? Definitivamente para que les alcance más el dinero, ¿no? Sí. Eso es un aspecto. Y otra cosa son las redes de paisanaje. Se establece una persona de Tabasco, una familia, y le dice, ¿qué crees? Ya tengo casa, ya vente, tengo trabajo, acá. Vente para acá. Aquí te quedas conmigo. Exacto. En un cuartito de 4x4, donde hay más de 5 o 6 personas. Exacto. Un solo baño, aquí nos acomodamos todos. Exacto. Entonces, se empiezan a crear estas redes de paisanaje, estas relaciones sociales, se empiezan a generar. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen personas de distintos estados. Cada familia tiene sus imaginarios, sus cosmovisiones, sus costumbres, sus tradiciones. Claro. Entonces llegan a estas localidades, a estas regiones, y todo se conjunta. Entonces todo en conjunto es lo que... Es un caldo de cultivo. Ajá, y es ahí donde deben entrar los antropólogos, los psicólogos, las trabajadoras sociales, para poder hacer un estudio y para poder determinar cómo se puede actuar en cuanto a esas regiones. Sí, hoy es muy interesante el tema. Se ha hablado mucho en relación a este crecimiento turístico, que ha sido todo un éxito, que se habla de Cancún en todo el mundo, que hay gran derrama económica, pero por otra parte está este paraíso que tú dices, claro, de pobreza. El y no ha sido parejo el crecimiento, pero yo nada. Hasta pondría más, Paola. Constructores, empresarios, voraces, hasta el propio gobierno, construye esa franja ejidal y los rezaga. ¿Cómo ves? Pues quedan rezagados. No les da servicios. Los constructores, con tal de ganar más, hacen huevitos de casas. No les garantizan ninguna vida digna. Okay. ¿Y qué están provocando? Pues esta efervescencia de la violencia, de la inseguridad. Okay. Sí, esto es un aspecto que a mí todavía me falta estudiar, pero bueno, tomo tus palabras para mi análisis, para mis futuros análisis. Pero sí es un aspecto que si se necesitan crear estrategias, se tiene que mirar hacia las áreas marginadas. Ahí está. No se pueden seguir excluyendo a estas personas, no se pueden seguir. Se necesita ir para captar sus verdaderas necesidades y actuar para... Llevamos 50 años de la creación de Cancún, Paola. Sí, para resolverlas. Para resolver. De lo contrario, considero que va a ser más conflictivo el asunto más adelante. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un punto muy neurálgico. Exacto. La violencia está a mil. Exacto. Vemos actos de violencia todos los días, balaceras en diferentes lugares.
Y cómo todo viene, como tú dices, desde el origen, la culturización, todos vienen acá, viene la violencia también, porque ha generado esta riqueza de turismo y este movimiento económico también ha generado que vengan pues otros grupos, otras claro. personas. Claro, entonces, enfocándonos ya en la violencia contra la mujer, nos podemos percatar de que, bueno, como es bien sabido socialmente, nos encontramos dentro de un sí. sistema patriarcal. A muchas personas me han comentado, ¿pero qué es el patriarcado? Y les gustaría verlo. Y pues el patriarcado pues no es como una lámpara o como una guitarra. El patriarcado es un orden estructural, no se ve, pero nosotros, todos los ciudadanos, todos los que vivimos en estas sociedades patriarcales, lo vivimos día con día. Y una característica de este sistema patriarcal es la violencia contra la mujer. La supremacía, claro. También algo que a mí me parece muy relevante siempre comentar es que el patriarcado violenta a las mujeres, claro. Y se ven las cifras, se ven las noticias, se ven todas partes que una mujer amaneció golpeada, que una mujer amaneció muerta, sí. Pero también el sistema patriarcal daña a los hombres. ¿Por qué? Exigiendo de ellos más. Desde pequeños, ¿cómo se les dice a los hombres? Los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden demostrar sus sentimientos, porque si demuestran sus sentimientos, se apegan a lo femenino y entonces ya no son hombres, ¿no? Entonces, eres el hombre de la casa. Exacto. Entonces, esta característica del sistema patriarcal afecta a hombres y también, y claro que a mujeres, pero no nos hemos dado cuenta de este aspecto, que también a los hombres se les exige, ¿no? Se les exige esta hombría. Si no eres un hombre macho, valiente, entonces te apegas a lo femenino, palabras, eres un mariquita, eres un esto, y entonces ya no sirves, ¿no? Entonces, darnos cuenta que este orden estructural nos afecta a todos en general. A todos. Sí. Entonces, el hecho de ser violentos, a los hombres siempre se les ha enseñado a ser más violentos que a las mujeres. ¿Por qué? Porque desde las masculinidades tradicionales, el hombre tiene que siempre demostrar que debe ser fuerte, que es más valiente. Y que no debe hacer que hacer en la casa. Exacto. Entonces, si nosotros dejamos de normalizar estos aspectos, vamos a avanzar. Desde mi punto de vista, quizá haya personas que no estén de acuerdo conmigo, es una hipótesis mía, son mis ideas, pero bueno, yo las vengo a expresar. Sí, claro. Dejen comentarles, Paola pertenece al Comité de Construcción de la Paz que liderea nuestra amiga Lourdes Benavides, que les mando un saludo a todo el comité que seguramente nos están viendo, porque es muy importante no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Tanto la autoridad como la sociedad, Paola, van tomados de la mano en construir esta paz, esta tranquilidad. Ahora sí, ¿qué acciones después de este estudio? Y la verdad me preocupa que a este punto que tenemos en Cancún, 50 años, 51 años de la creación de Cancún, ha sido exorbitante esta violencia. ¿Cómo menguar? ¿Cómo bajar? ¿Qué estrategias puede este grupo de especialistas como tú, preocupados que vienen desde la Ciudad de México para ver esta problemática social, sociocultural, como dices, cuáles son así las estrategias que se pueden hacer? ¿Te has acercado a las autoridades? ¿Les has planteado esto a los empresarios? Porque no solo es de un grupo, no solo es del Comité de Construyendo la Paz, es de todos la responsabilidad. Claro, pues yo como estrategia, la máxima estrategia que yo propongo, hay más, claro, pero desde el enfoque antropológico, es acudir a las comunidades, conocerlas. Hay mucha gente que no entra a estas comunidades porque les da temor. Me dicen que tomas un taxi a medianoche y les dices que te lleven a Villas Otoch y te dicen, ¿sabes qué? Yo no entro, ¿no? Entonces, quitar esta idea estigmatizante de estas regiones para poder implementar acciones desde las comunidades, ¿no? Por ejemplo, conocer sus necesidades, ¿qué les hace falta? Sí, como yo te decía, necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, para que vayan con las comunidades. Supongo que hay comités vecinales. Actuar a través de los comités vecinales, actuar con los jóvenes es muy importante, o sea, porque ellos son pues el futuro, y si a ellos les enseñamos a ser violentos, pues la violencia va a seguir. Va a seguir.
Entonces se tiene que actuar desde los jóvenes, desde las mujeres, desde todos los habitantes de Benito Juárez, para captar sus verdaderas necesidades. Y no solo, Tony, en estos espacios que son marginados, sino en todo Cancún, porque también en las clases altas también hay violencia contra la mujer. Se da de distintas maneras, pero también la hay. Y las guardan más, ¿no? Exacto, la hay en todos los estratos sociales. Para poder desempeñar una buena tarea, unas buenas prácticas para combatir esta violencia, se necesita entrar directamente con las comunidades, con las familias. ¿Cómo? Pues creando esa empatía. Al crear empatía con las otras, con el otro que no soy yo, tú estás creando un espacio de paz, mencionando. Construyendo la paz, ¿sí?, desde el hogar, desde esa forma que dices. Exactamente. Para poder construir paz se necesita conocer profundamente las causas de la violencia, las causas que no permiten que haya paz. Paola, pero también podría ser, pensando en tus palabras, de que construyendo la paz desde los jóvenes, desde pequeños, podría haber clases, como tú dices, las nuevas masculinidades, enseñarles a los chicos que no dejen de llorar, sino que lloren cuando... Claro, que expresen sus emociones, ¿no? Claro. Y que no les pongan, como tú dices, esa carga que la sociedad les dice, tú eres hombre, no puedes llorar. Exactamente, ¿no? Entonces, como que hay que volver a reeducar a la sociedad en Exacto. ese aspecto. Exacto. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que se llama desestructurar. Yo siempre les he puesto el ejemplo de que nos construyen como una casita, ¿no? Somos como una casita que nos van poniendo tabiques, ¿no? Nos están diciendo, bueno, cada tabique es una enseñanza de las normas sociales. Entonces, tú te construyen como una casita. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta que te construyeron mal? Que le pegas a tu esposa, que le pegas a tus hijos, y ya estás construido. ¿Qué se puede hacer? Pues no sé, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer algo para volver a construirte. O sea, tal vez tengas que tirar unos tabiquitos o tal vez para volver a construirte. Eso es desde el interior, ¿no? Trabajar en la persona, claro. de ir, como tú dices, rompiendo esos machotes. Exacto. Esos formatos. Rompiendo esas formas. ¿Y cómo las rompes? Dándote cuenta. Si tú tienes muy interiorizado que se le debe pegar a una mujer porque se lo merece, entonces nunca lo vas a entender. Y ahí es donde deben entrar los gobiernos para trabajar con la comunidad y hacerles ver que no es así, ¿no? Porque me ha tocado aquí con muchos hombres, se lo merece y por eso le pego, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Y o se lo merece desde que va en la calle, Paola. ¿Sí? En Cancún, que es normal, es un centro turístico, vas en la calle, a la playa, pues vas cómodamente, que vas en short, y ya te empiezan a chiflar y tú dices, Exacto. se lo merece porque ve cómo viene. Porque se vistió vestida. Así, mira, Ajá. mira, se puso unos shortcitos y entonces, ¿para qué se anda vistiendo claro. así? Son ideas machistas totalmente, en las cuales a las mujeres en las cuales a las mujeres se nos estigmatiza, se nos ve como mujeres transgresoras. Si tú te pusiste ese vestido con una minifaldita, no, pues qué mal, entonces tú te lo mereces. Es quitarnos estas ideas, desestructurar todo lo que nos han enseñado, romper ese edificio, romper todos esos tabiques que nos han enseñado para volver a construirnos desde la equidad, ¿no? Desde la paz, como hombres y mujeres que estamos en equilibrio. Yo siempre he dicho, no es muy interesante, en otros cursos también, en otras pláticas que he tenido con otras personas, siempre las cuestionaba y decía, ¿por qué no solo es educar a la mujer? Uh-huh. Porque tú empoderas a la mujer en los cursos y ahora es lo máximo, claro. no te dejes y llegas al hogar y hay que reeducar a los hombres, claro, también, que los claro. hombres vayan a estos cursos, que entiendas, como tú dices, que perciban y acepten y entiendan y quieran cambiar esta situación, porque también depende de ellos. Exacto, ahí está la cuestión. He dado yo infinidad de cursos en comunidades campesinas, indígenas. Llego y les pregunto, ¿y los hombres? Ah, porque todas las mujeres, ellas siempre están atentas, claro, y sí. siempre quieren participar. ¿Dónde están los hombres? No, pues es que como se trata de género, entonces mi esposo dice que solo es para mujeres.
Y es ahí otra estrategia. Sí. Que los gobiernos tienen que actuar, pero sobre los hombres, para cambiar estas ideas machistas de las masculinidades que son tradicionales. Sí. Vamos a romper estas ideas de las películas de oro mexicano, de las telenovelas, de las canciones y de muchos otros aspectos que están aquí entre nosotros y que nos enseñan. Sí, Paola, dentro de tu especialidad, que es la antropología social, que estudias desde el origen, desde el tejido social, que es el núcleo, la familia, ¿qué mundo esperas aquí en Cancún reconstruir? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el llamado que haces a la sociedad y a las autoridades? Bueno, yo como vine, mi mensaje es esto, actuar desde la comunidad. Que las comunidades, que las personas que habitan en Cancún se pongan estos lentes violetas de perspectiva de género, que no estigmaticen a quienes estamos luchando porque las mujeres seamos libres. Y no es porque estemos en contra de los hombres, yo no tengo esa idea. Pero sí, mi idea es tratar de trabajar con ellos, porque si no se trabaja con los hombres, si tampoco se les involucra, entonces el cambio no se va a dar. Es que ahí está otro punto, digo, ese es un tema que da para más y seguramente estás cordialmente invitada para otra plática, para todos los del Comité de Construcción de la Paz, hacer esta mesa de reflexión, porque acabas de decir algo bien importante. Ahora las mujeres están tan empoderadas que no se dejan de los hombres. Claro. Y entonces se reeducan demasiado, entonces los hombres no se dejan y están a la par y pelean, ¿no? Sí. Entonces, también es trabajar ese punto con las mujeres. Porque como tú dices, no hay que ser, bueno, esa palabra de feminista, no sé si se puede aplicar aquí, pero no hay que ir todo contra los hombres, porque no, tampoco todos son iguales. Sí, no, en esta sociedad, pues, hay una diversidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, para que una diversidad pueda convivir en un ambiente con paz y en armonía, todos tenemos que aceptarnos unos a otros tal y como somos, pero desde la no violencia. Para eso tenemos que volver a reestructurarnos, a deconstruirnos, esa es la palabra, deconstruirse uno mismo para poder generar un cambio. Si no nos deconstruimos, si desnormalizamos la violencia, definitivamente va a haber un cambio. Pero si siguen los señores pensando que se le debe pegar a la mujer porque no le hizo bien de comer, o que se le debe pegar porque se puso un short, u otra serie de actitudes, no vamos a cambiar la violencia contra la mujer. ¿Nos puedes indicar rapidísimo, antes de ya de despedirnos? La verdad es un tema que, como tú dices, es bastante amplio y sí. Hay pues muchas cuestiones que se tienen que estudiar y que se tienen que concretar. Pero rápidamente, si nos dices cuál es el violentómetro, para que todas las chicas, adolescentes, conozcan cómo se genera la violencia desde el noviazgo, con una sola llamadita de atención, con una miradita. No, aguas, alerta con eso. Claro. El violentómetro lo hizo una investigadora del IPN, es muy interesante, búsquenlo en internet, está en todas partes. El violentómetro mide el nivel de violencia que se ha generado, que se está generando, por ejemplo, en una relación sentimental de pareja. Empieza en los colores amarillos y termina hasta la muerte, el asesinato. Entre los jóvenes, y no solo entre los jóvenes, sino entre los adultos, se da mucho. Hay un aspecto que se llama, bueno, sí, el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia dentro de una relación de pareja, que se da en todas partes, en todos los extractos, es esta idea de pertenencia. Tú eres mi novia y entonces me perteneces y haces lo que yo quiero. Igual para los hombres. Tú eres mi novio y entonces tú me perteneces y te reviso tu celular y yo decido a quién le vas a hablar y a quién no. Entonces, estos niveles de violencia dentro de las relaciones de pareja empiezan poquito a poco y van subiendo. ¿Qué pasa? Es un poco complejo. Lo voy a tratar de hacer más rápido. Sí, sí, sí.
¿Qué pasa con esto? Cuando tienes una novia, una pareja, pues empiezan a llevar bien y así. Empieza a pasar el tiempo y se tiene más confianza la pareja. Entonces, cuando a partir de la violencia, si nos enseñan a ser violentos, claro, se ha notado en las parejas sentimentales que se empiezan a pegar, se empiezan a ay, tonta, de jueguito, y entonces la violencia empieza a subir y a subir y a subir. De tono. Luego terminan, que porque me engañaste, que porque saliste con mi amiga, regresan. Y luego, ya que regresan, se vuelve a generar la violencia, pero viene en un estado más fuerte. Luego se vuelven a enojar, se vuelven a dejar y otra vez se genera la violencia. Este es ciclo, el círculo violento, es un ciclo que no termina y que permanece y permanece hasta que alguien de la pareja, algún miembro de la pareja, se debe dar cuenta y decir hasta aquí. Basta. Porque la violencia aumenta y aumenta a grados impresionantes. De golpes, y no solo de golpes, sino de violaciones, cuando la mujer no desea tener relaciones sexuales y el hombre la obliga, eso ya es un grado muy grande, sí. O cuando la mujer tiene deseos de salir y el hombre la deja encerrada, o ya, lo más grave, cuando el hombre la amenaza con un cuchillo, con un machete, oh. Y lo peor, cuando las asesina. Entonces, aquí algo muy rápido es, cuando hay un ciclo de violencia, las parejas tienen que ser capaces, los miembros de la, o sea, los dos, ajá, tienen que ser capaces de determinar si ya hay violencia dentro de su pareja. Claro. Paola, me gustaría que continuáramos con este tema y llegaras al punto, ¿qué es la violencia de género? ¿Cuáles son sus aspectos? ¿Cómo enmarcarlos como un delito de violencia de género? Ajá. Y que nos platiques y que podamos invitar a otros integrantes del Comité Construyendo la Paz. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo en realidad? Me gustaría terminar dando un poco tu reseña. Fuiste ganadora del premio de primer lugar del concurso de ensayo sobre trata de personas de la UNAM y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También has realizado publicaciones sobre violencia de género y migración en el Senado de la República, la UNAM, así como el Instituto de Salud Pública y revistas a nivel internacional. ¿Dónde podemos localizar todo tu material? En las páginas de internet, busquen, okay, mi nombre, Paola Alcalá Almeida, e inmediatamente van a salir los artículos y todo lo que he escrito. Bueno, también estás aquí en Cancún realizando este estudio de análisis, de ir a las comunidades, como dice, para conocer realmente de fondo este problema. Has aportado tu conocimiento antropológico con perspectiva de género para dar cuenta, entre otros aspectos, del contexto sociocultural, de dónde provienen las víctimas y los victimarios. Seguramente en nuestros otros encuentros de noticias estás con nosotros para que nos sigas educando, reeducando y aportando a la sociedad, no un granito de arena, sino un granote de construyendo esta paz que tanto de verdad nos merecemos en Cancún y en las familias. ¿Qué, claro, te parece abierta esta invitación? No, pues muchas gracias. Yo encantada, Tony, de que me inviten, de analizar canciones si gustan, sí, lo, claro, que gusten. Y pues seguirle dando continuidad, te digo, a lo que es la violencia de género. Claro, ¿no? Claro, seguirle dando continuidad. Sí, exactamente. Continuidad, claro. Y que nos sigas dando tips, a lo mejor algunas estrategias, acciones, prevención para cuidarnos en la calle, en el hogar. Claro, con mucho gusto, claro que ¿Qué sí. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto, ¿sí? Tony. Claro. Pues amigos, muchísimas gracias. Si tiene alguna pregunta, háganos llegar a través de nuestro Facebook. Estamos en vivo, pero pues ya nos despedimos. Estamos aquí platicando sobre que la violencia no debe normalizarse ni tolerarse, así que en sus manos también está hacer acciones, claro, para que la violencia en el hogar disminuya. Y vamos a continuar con este tema muy importante y hacer esta mesa de reflexión con integrantes del Comité Construyendo la Paz en Benito Juárez y en todos los municipios que se están instalando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paola. Tony, gracias. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.